Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Inspirar TV. Hoy conoceremos un nuevo emprendedor de la provincia de San Luis. Su nombre es Gabriel Majlis. Él es músico, artista y tatuador. Y hoy vamos a conocer su local de tatuaje y veremos si me animo a tatuarme yo también. Bueno, como les adelanté hace un ratito nada más, estamos con el emprendedor del día de hoy, Gabriel Majlis, que nos recibe aquí muy amablemente en su casa donde él trabaja. Gaby, gracias por recibirnos. Hola Manolo, hola Inspirar TV. La verdad que es un placer para mí ser parte de esta edición del programa. Antes de comenzar esta entrevista y conocer un poco el emprendedor que tenés dentro, quisiéramos conocerte a vos, Gaby. Contame un poco de tu historia. Bueno, yo llego a Villa Mercedes, me considero patagónico, soy de la Patagonia, más allá de que soy nacido en Córdoba, pero bueno, he girado mucho de niño con mis padres, asentándome en la Patagonia, criándome en la Patagonia, entre Lago Chubut. Termino mi secundaria y llego a Villa Mercedes. Villa Mercedes considero que también es mi tierra porque... ¿Año aproximadamente? 86. Uh-huh. Toda la vida vine a Villa Mercedes de vacaciones, pasando a Córdoba, viajando. Mi abuela, mi mamá es oriunda de acá, o sea que parte de mi raíz importante... ¿La tenés acá? La tengo acá, sí. O sea que conozco Villa Mercedes de que eran las calles de tierra, de la estación de jugar al carnaval. Bueno, no habrás nacido acá, pero sos casi un mercedino. Casi más. Un mercedino, sí. Un puntano sí, más. Sí, ni hablar. Y bueno, así es como llego a emprender la secundaria acá a Villa Mercedes. Abrirme a lo que era la vida del adolescente. Conocer, la verdad que una ciudad que a mí me ha dado mucho por el contacto de la gente, por conocer gente antes de haber venido a instalarme ya y ser la tierra de mis parientes también. Y te radicaste acá, llegaste. Me radiqué. Te instalaste. ¿Y cómo continúa la historia? La historia continúa, bueno, en ese vaivén de la búsqueda de lo artístico y demás, al terminar la secundaria. Yo ya venía con la música, diseñando de toda la vida, siempre dibujé de chico, siempre estuve ligado al diseño gráfico y a las artes, de alguna manera. Entonces decido irme a estudiar diseño gráfico, como que era la alternativa, estamos hablando del año 94. ¿A dónde? A Buenos Aires. A Buenos Aires. A la UBA. Ajá. Hago el CBC en la UBA. Completo el CBC, empiezo la carrera de diseño gráfico. En ese intermedio como que me desilusioné un poco porque era muy técnica la carrera de diseño gráfico de la UBA. Es una carrera, más allá de al que le gusta el diseño, la artística y demás, se hace como muy pesada por la parte técnica, la parte de arquitectura, la parte de diseño industrial, demás. Como que no era lo que buscaba y pegué un volantazo hacia la dirección de cine. Estudié dirección de cine en la Escuela de Cine de Avellaneda. Hice unos cuantos años ahí, también haciendo cortometrajes, asistencia de dirección, dirigiendo algunos cortos. Entonces ese fue como mi pasar por Buenos Aires. Y en medio de toda esa vorágine, descubro el tatuaje. El tatuaje como un gusto personal de tatuarme, claro. que me gustaban los tatuajes. Era una época que no se veía tanto el tatuaje. Sí se empezaba a ver el tatuaje artístico y con una connotación diferente al tatuaje, digamos, marginal, tatuaje casero, claro, sí, que sí, tenía sí, una sí. connotación. Entonces, como que ya se venía perfilando una industria profesional en cuanto lo veías en locales en ese momento. Claro, en cuanto a aparatología de última generación para hacer tatús, toda la higiene que eso lleva. A ver un protocolo, eso, claro. Que antes por ahí era muy... Eso es parte de la evolución también. Parte de la evolución de la profesión, de la industria de los insumos de tatuaje y de las tintas, que en ese momento el que tenía tintas de colores hipoalergénicas eran muy pocos, era difícil claro. conseguirlas. Entonces, bueno... Llego al tatuaje porque, bueno, Buenos Aires, el referente del tatuaje y ese tipo de artes alternativas era la Galería Bond Street. Claro, en la Avenida Santa Fe.
Venía a Santa Fe. En Barrio Norte, en Buenos Aires, sí. Entonces, como que era ahí, llegabas, había en todos los pisos 5 o 6 locales de tatuaje, locales de piercing. Que hasta el día de hoy está así. Hasta el día de hoy está así, sí. Y después explotó hacia todo Buenos Aires, eso, y hacia el país. Entonces, la vida me lleva por un amigo de acá de Mercedes, que tenía turno en un estudio de tatuajes, que un estudio de tatuajes muy conocido y uno de los precursores en cuanto a profesionalizar la profesión, digamos. Claro, del tatuador. Valga la redundancia. Que era American Tattoo, donde se han tatuado Maradona, Deborah Corral, un montón de famosos. Ese estudio comienza con Mariano Antonio, que nos hicimos amigos, Ezequiel, el chino, también gente que me ayudó en los comienzos. Yo llegaba, bueno, me hice amigo por el tatuaje que me hicieron, después como que yo ya iba mirando, me llegaba a charlar, ya había una afinidad con los chicos del estudio. Y eran los que trabajaban más profesionalmente, traían materiales de California, porque uno de ellos tenía pariente allá, o sea que las tintas eran buenas, los pigmentos eran buenos, las agujas eran importadas. Entonces como que vi que se podía hacer algo profesional y seguro en cuanto a eso. Porque claro, uno también tiene, a ver, manejas agujas, manejas la piel, puede haber sangre, hay fluidos. Entonces vi cómo lo hacían profesionalmente, que era la escuela que traían ellos de cómo se estaba tatuando en California, en San Francisco y la costa de Estados Unidos. Entonces ya empecé a dedicarle un poquito más de tiempo a estar con ellos, preparar transfer, pedir consejos. Recordemos que en esa época estábamos con un internet que nos que estaba en los comienzos. Nos manejábamos por Messenger, MSN, claro, y claro, así chateábamos. Sí. No había tutoriales, no existía YouTube. Era un campo todavía inexplorado. Era inexplorado, entonces tenías que ver. El que sabía, tenías que tener muy buena onda para que te enseñe, te tire consejos y demás. Y poder formarse de esa manera. Después ya era andando camino, una claro, vez que más o menos tenías un proceso de trabajo, un protocolo de esterilización. Entonces como que ahí me fui interesando con el tatuaje, fui dejando de lado ya las carreras, dejando cada vez más horas para atender a mis clientes en Buenos Aires todavía. Y en las vacaciones, o cada 2 o 3 meses, venía hacia Villa Mercedes, tatuaba en esta misma casa, que estaba desocupada en ese momento, por turnos. Viajaba a Córdoba, tatuaba en Nueva Córdoba, compañeros de mi hermana, claro, y así ese recorridito, hasta que, bueno, estalla en el 99 Buenos Aires con toda la situación política, sí, el estallido social y demás. Y ya venía con un estrés acumulado de lo que era vivir en Buenos Aires, la competencia era mucha. Montar un local en Buenos Aires no es para nada fácil. No es para nada fácil. Sobre todo en cuanto a lo económico, imagino. Ni, que acá también ni en ese momento ni ahora, digamos, son alquileres. Y acá había un mercado, digamos, como claro, estaba dentro latente. De todo virgen. Claro. Sí, era virgen. Entonces, bueno, llego y digo, me afinco acá, tengo la casa, además. Llego a Villa Mercedes en el año 99. A instalarme ya y quedarme definitivamente, y ya con clientes que yo ya venía tatuando, claro, hace un par de años. Temporariamente, venía una semana, 2 semanas y volvía. Hasta que, bueno, se hizo ya una clientela. Pude montar un local, digamos, con unos amigos que tenían una disquería, y en el primer piso libre armamos un estudio. Y ahí fue como mi primer estudio en el centro. Estamos hablando en el año 99. La calle Riobamba, luego pasé a la calle a la galería, un localcito para el lado de Lavalle, digamos, y después ya definitivamente en la calle Lavalle. ¿Ya te afincaste ahí, sí, hasta el día de hoy? Sí, en diferentes locales, pero siempre en la calle Lavalle, por ahí. ¿Cómo mucha se llama gente tu me local? Conoce, Gaby, de la calle Lavalle. Sí, sí. Black Diamond Tattoo Studio. En un primer momento fuimos Strike Cat Tattoo Studio, cumplimos 17 años con ese local. Decidimos dar, después de hacer un viaje por el exterior, donde renové ideas, vi un montón de cosas, volví con la idea de abrir un nuevo proyecto que iba a ser Black Diamond Tattoo Studio, con la vidriera a la vista que se vea cuando estás tatuando. ¿Y lo lograste? Lo logré, lo hicimos, ya cumplimos con el local de la calle Lavalle, Black Diamond, casi 5 años.
En este momento aprovecho para informar a la gente que estamos por refacciones cerrados y estamos trabajando en estudio privado. Ajá. ¿Cómo hay que hacerte para contactarte, Gaby, si alguien nos está mirando y quiere tatuarse, quiere interiorizarse un poco en el mundo del tatú y o ponerse un piercing o algo por el estilo, que vos también te encargas de eso? Sí, yo de piercing ya hace varios años que lo he dejado, pero está Fernanda, que es mi compañera, que ella se dedica profesionalmente a eso y lo hace con una mano y una calidad. Están los dos. Sí, estamos en su rubro, cada uno pero en su rubro. Están los dos. Sí, sí, sí. Y nos pueden contactar por las redes, son las de siempre. En Instagram, que es la red que más usamos, estamos como blackdiamond.ar. Blackdiamond.ar en Instagram. Blackdiamond.ar. Sí. Bien, eso es Instagram. Instagram. En Facebook nos pueden encontrar como Black Diamond Tattoo Studio. En Facebook. Y nuestro WhatsApp es 2657-613042. Gaby, yo te mando un mensajito, coordinamos una cita, ahí, ¿cómo es la mecánica? Normalmente la modalidad, siempre trabajamos con turnos, el piercing por ahí en el momento se puede dar turno para el día, eso es más rápido, no te lleva tanta preparación ni tanto tiempo como el tatuaje. Claro. El tatuaje lleva un contacto, un WhatsApp, me gustaría hacerme un tatuaje, si tenés referencia de lo que querés, me mandás una foto. Importantísimo, siempre que te contactás con un tatuador, es el lugar donde te vas a hacer el tatuaje, el tamaño del tatuaje que elegiste. Tenerlo claro de Tenerlo antemano. Claro, sí, porque te dicen un tatuaje chico. Y un tatuaje chico para mí puede ser un tatuaje así, para vos puede ser un tatuaje de 2 centímetros. Claro. Entonces, siempre tener en cuenta el lugar del cuerpo que se quiere tatuar, el tamaño y una figura de referencia si tiene. Si no tiene, se puede diseñar algo. Con el turno señado, digamos, con un porcentaje, 50% normalmente, es con lo que nos estamos manejando, por transferencia, por mercado pago, presencial con tarjeta, no hay ningún tipo de problema. Yo ya puedo trabajar en un diseño personal, en prepararte una manga, o así sea un diseño pequeño, que vos no lo hayas visto nunca y quieras algo especial. Canal 13. Bien nuestro. Bien, continuamos acá en Inspirar TV con un emprendedor puntano, el amigo Gaby Majlis, que él es artista, músico, tatuador. ¿Cómo llegó la música a tu vida, Gaby? Porque sos DJ también. Bueno, la música de siempre. Está en todos lados, ¿no? Más allá de que está en todos lados, mis recuerdos de más pequeño, de más niño, siempre está la música ligada a lo que escuchaba mi mamá, a lo que escuchaba mi papá, o en algún viaje, o cuando mi viejo llegaba el domingo con discos de regalo y traía discos nuevos para escuchar. La música de, qué toda, lindo eso, ¿no? De toda la vida era llegar el álbum, abrir, ver el vinilo, leer. Mirar los discos. Y el domingo con mucha música siempre nos acompañó, mi papá era viajante, yo lo acompañaba en vacaciones siempre, y siempre música y de todos los estilos, desde el folclore, el tango, boleros, qué sé yo, disco, lo que se escuchaba en esa época. Y cuando aparecieron las compus, ahí te dedicaste un poco a, yo empecé, a pinchar los discos. Yo ya pinchaba antes que aparecieran las compus, recuerdo de niño, nos juntábamos con amigos desde la época del breakdance, desde el surgimiento del disco funk y demás, mezclábamos con dos Walkman, recuerdo. Mirá. Acomodábamos con la lapicera. Entonces hacíamos mezcla y con otro grabábamos. Claro. Como un juego, como todo. Sí, como pero cuando haces el programa de radio, cuando sos niño y haces un programa de radio. Exactamente, sí, sí. Y te grabás y entonces el gustito creo que entró por ahí. El bichito está. Por el juego, sí, por el juego y por lo que uno ha escuchado. Después llegó el rock.
desde la época de la adolescencia, de tocar el bajo, armar una banda de rock, hacer blues, la parte esa de decir, bueno, tengo una banda, claro, puedo mostrar lo que me gusta a mí hacerlo. Y bueno, fue una parte importante también. Creo que fue el despegue artístico, fue la música, para la música fue el, claro, rock. Sí, sí, fue el trampolín que uno necesita como para evolucionar. Después, cuando fui a Buenos Aires, estudié algo de jazz, algunas cosas más técnicas, y descubrí la música electrónica por las fiestas. Eran las primeras fiestas en Parque Sarmiento, las primeras raves en Buenos Aires. Empezaba la movida electrónica, el Pachal, Dorado, estaba surgiendo bastante, y me fue entrando el bichito de la electrónica, más allá de que uno venía del rock, que antes era, si sos de rock no te puede gustar el punchi punchi, viste, que tenía en esa época. Pero bueno, al haber tenido una apertura musical tan amplia, te permitía navegar tranquilamente por todas las aguas musicales. Sí, 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 hasta que dije, bueno, quiero mostrar esto. En Mercedes no había fiestas electrónicas, claro, había muy poquito, alguien que venía hacia algo, y empezamos con fiestas de house allá por el 2003, 2004 más o menos, unos primeros eventos de música electrónica, y de ahí ya con compacteras. Después, con los años, vino la computadora, que facilitó un poco el transporte y todo, pero después volvimos al vinilo. Claro. Porque como una vuelta... Hoy se busca el vinilo de nuevo. Hoy se busca, el vinilo volvió, sí. Las Tanto ferias... como para musicalizar, como para melómanos. Claro. ¿Vos vas a las ferias a hacer intercambios Hacemos, cada tanto? Sí, sí. Vamos, cambiamos, charlamos, vendemos discos. Es un momento para compartir con la gente, digamos, que le gusta lo mismo que, claro, uno. Y cada vez somos más, porque hay como una vuelta de decir, bueno, con el MP3 está buenísimo porque metemos en 32 GB de un pendrive millones de canciones. Y te olvidaste. Pero tiene otra frecuencia. Claro. El comprimido no suena el bajo igual, no suenan los agudos igual, tiene otra cosa, otro sabor. Entonces, como que hay una vuelta del melómano de decir, bueno, llegó el final del día, mi equipito, bajamos las revoluciones, un trago, un drink, y escuchar un vinilo. Gaby, ¿tenés un programa de radio? Tengo un programa de radio, aparte de participar en No Tan Distintos con mi querido amigo Diego Avaro, que le mando un gran abrazo, para Marcelo Varela. Otro programa de radio. Que es otro programa de radio en el que participamos. Y tengo un programa particularmente que abarcamos desde el jazz hasta música del mundo, disco fan, con algo de literatura. ¿En qué emisora estás? Estoy en la 97.9 FM Música. Uh-huh. Nos pueden escuchar los jueves de 21 a 23. Ahora estás en vacaciones. Estamos en vacaciones y estamos volviendo en primera semana de marzo. Ya está listo eso, está cocinado. Todo listo. Sí, sí, estoy con unas ganas de volver. La vacación se hizo larga, pero está bueno porque es para renovar ideas. La radio buscar. Es muy linda aparte. Sí, yo disfruto. Tiene una magia mucho. Y tiene un encanto que el que lo hace sabe de lo que estoy hablando, ¿no? La radio es muy atrapante y te diría hasta terapéutica también. Es terapéutico y sanador, como decís vos, para el que lo hace, sí, y para el que está del otro lado. También, claro. La radio acompaña muchísimo. Cuántas personas que están solas, la radio les llena ese espacio, levanta el ánimo. Yo la verdad que volver a la radio después de unos cuantos años que no hacía radio, que igualmente la modalidad de lo que hacía antes era más electrónico, de pinchar ahí en vivo y demás. Ahora estoy en este proyecto que puedo hablar, filosofar un poquito, hacer escuchar cosas que por ahí no es fácil escuchar. Entonces yo tiro una punta ahí, hablo sobre ese intérprete y ya podés indagar, bueno, buscar y vas a descubrir un montón. Y sin parámetros, jazz, música del mundo, funk, fusión. Excelente. Lo que abarque. Gaby, te traigo al mundo del tatú de nuevo. Háblame un poco de los insumos. ¿Son todos insumos importados, nacionales? ¿Cómo es la historia en ese aspecto? Con el tema del tatuaje, más allá de la calidad artística del creador del tatuaje, de la persona que lo hace, tenemos un 50% de la calidad del insumo, claro, que se utiliza. La calidad de los colores, de las tintas, todas esas las cuestiones. Las agujas, la tirada de una línea con una aguja de calidad varía con una aguja económica. Entonces, hay muchos aspectos que hacen que
que por ahí que mucha gente busca precio de tatuaje. Entonces yo sé que estamos en una situación económica complicada, que se busca precio porque la plata no alcanza. Pero en el tatuaje siempre es preferible saber cuáles son los valores normales y no buscar más barato de eso, porque donde buscaste más barato te están sacando o te están trabajando con agujas de menor calidad o con pigmentos nacionales, que más allá de que hay una industria que ha crecido mucho en cuanto a los pigmentos y a los insumos de fabricación nacional, no llegan al nivel de un pigmento europeo o americano. Porque tienen décadas que ya vienen trabajando perfeccionando, y tienen estándares de calidad, comunidad europea tiene estándares de calidad que si un pigmento no pasa, eso hace que no pasa. A lo largo de los años el tatuaje no se te vaya decolorando, o sí tiene una vida útil por más que tengas la mejor tinta que vos le pongas. El tatuaje permanente, que es el tatuaje este que se hace bajo la piel, tiene una vida útil. ¿Por qué? Por un desgaste de la piel, de los sucesivos bronceados. De manera natural. Sí, sucesivos bronceados. Si sos de tomar mucho sol, mucha pileta, se desgasta más rápido. Si te lo cuidás con un protector factor 50, obviamente que va a durar más años. Roce, depende del lugar de la piel, tiende a aclarar con los años. La diferencia entre un pigmento de calidad es que la línea no te explota, digamos, no se ven hay muchos tatuajes que vos los ves y tienen como arañitas abajo verdosas, entonces ahí ves la calidad de la tinta. Claro. La tinta es muy líquida, no tiene la consistencia de glicerina necesaria, que es similar a la de la piel, entonces al estar abajo de la piel se explota y pierde definición el trazo, ¿ok? Entonces, en eso es importante, en el brillo, en la definición sobre todo, y en que no te haga una reacción alérgica, claro, porque que tengan medido los estándares, digamos, para trabajar en la piel. O veganos, por ejemplo, que sean veganos ahora que está tan en auge. Y la gente busca pigmentos veganos, entonces es una calidad superior. Si uno baja mucho el precio del tatuaje... ¿Por el solo hecho de ser vegano o porque está de moda? No, todo pigmento de calidad, digamos, tiene un precio estándar similar, sea vegano o no, pero todo pigmento importado está rondando un precio, digamos, que es el mismo en Europa, pero nosotros no cobramos lo mismo, claro, que se cobra en Europa. Claro, sí. Convengamos que años atrás un tatuaje eran $30 en Argentina, como en todas partes del mundo. Ahora estamos... Se hace cuesta arriba. Sí, ahora se hace... No llegamos a los $10, $8. Un Depende de los tamaños. Sí, tatuaje imagino, mínimo. Imagino, ¿no? El mínimo del que se arranca, estamos hablando. Y la hora de sesión que te lleva. Sí, que de un tatuaje mínimo son 20 minutos aproximadamente. Más o menos. Nosotros ahora estamos tratando de mantener los precios lo más posible. Aumentamos cuando reponemos. A eso iba. Vos te estás manejando, porque imagino que es una ola constante que tenés que ir surfeando, que tenés que luchar para que la gente no se te vaya y buscar el equilibrio en el costo que vos tenés y bueno, es duro. Sí, eso, hay un costo. Adaptarse a los momentos de hoy. Sí, hay que adaptarse, tanto en piercing como en tatuaje. Tratamos de mantener los precios, no remarcar todos los meses. Claro. Ahora estamos con los mismos precios de diciembre nosotros trabajando. Bueno, hasta que se reponga material, ahí remarcaremos. Pero en este momento estamos con el mismo precio de diciembre. Y en cuanto a piercing, ha habido un incremento mínimo porque hubo una compra de materiales, o sea que... Pero estamos tratando de mantener adecuándonos a la situación actual, digamos, y que estamos en Villa Mercedes. ¿Y hay sucesos que generen más tatús que otros? Por ejemplo, el Mundial. Ni hablar. Que salimos campeones. Sí. Yo conozco muchísima gente, imagino que usted, que está del otro lado mirando este programa, también conoce gente que a raíz del Mundial se ha tatuado. Sí. Imagino que te ha aumentado el trabajo ahí en ese periodo. De la alegría y de lo que fue haber ganado el Mundial, incrementó mucho el trabajo. El incremento llegó justo en un momento de plena temporada y que por ahí no disponíamos del tiempo para hacerte. Vos tenías la promesa, vos venías hoy, vos te querías hoy hacer la copa, ¿viste? O te querías hacer mañana el Messi. Y pasamos mucho presupuesto, se rebotó mucho trabajo porque estábamos en plena temporada y no teníamos. Los clientes que esperaron se hicieron sus copas, sus camisetas abajo de la piel, sus Messi.
pero fue una, pasábamos alrededor de 20 a 25 presupuestos diarios. Messi y Maradona semana. Pueden ser uno de los seres humanos que han pasado por este planeta que más se tatuó la gente, ¿o no? ¿Puede ser en esta época? No, sí, Messi se ha tatuado mucho, pero digamos, de los seres humanos que han pasado, creo sí. que Jesucristo, para nuestra, es el que lidera. Para nuestra filosofía, digamos, occidental, sí. Sí, Jesucristo siempre ahí, siempre hay. Es más, después del Mundial también hubo promesas de Jesucristo, ¿viste? Hubo gente que se tatuó y se ha tatuado Jesucristo, sí. Gaby, antes de irnos, háblale a la cámara, háblale a ese emprendedor que nos está mirando y que necesita un mensaje de aliento de un emprendedor como vos para poder animarse a más y para avanzar. ¿Qué le decís? Para los emprendedores, yo he tenido muy pocos trabajos dependiendo de una relación de dependencia, digamos, pero siempre me manejé independientemente. Para ese emprendedor que está ahí dubitativo, que tengo esta platita, que me largo o que compro dólares y aguanto, anímate, porque el tiempo, manejar su propio tiempo, no tiene precio. Y nos podemos organizar de una manera y ganar mucho más plata si te lo propones que trabajando en un trabajo formal. Si tenés una idea, algo que te está picando, anímate y emprendelo. Desarrollala. Totalmente. Se puede. Gaby, muchísimas gracias. Y nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima semana con un nuevo emprendedor de la provincia de San Luis, acá por la pantalla de Canal 13. Si tenés ganas de mostrar tu emprendimiento y querés que nosotros te vayamos a visitar, contactate con nosotros, con las redes de la producción, y coordinamos y vamos a verte. Nos volvemos a encontrar la semana próxima aquí en Inspirar TV. ¡Chau!